Pero primero a jugar. Rita arranca y dice, pirámide, 10.000, primer nivel, 20.000 o 30.000. ¿Con cuál quieres jugar? Geografía, 10.000. Geografía por 10.000, primer nivel, perfecto. La pregunta dice, atención, ¿qué paisaje pertenece a Brasil de los que vas a ver en pantalla? ¿El 1, el 2 o el 3? Acércale un poquitín más el monitor ese, sí, si sos tan amable. ¿1, 2 o 3? ¿Cuál de estos paisajes pertenece a Brasil? El 3. El 3, y la respuesta es correctísima, claro que sí, muy bien. Es Búzios, donde está la figura de Brigitte Bardot. Y después está ahí en el agüita los pescadores también. Y todo en estatua, digamos. Vos fuiste, Mechi, a Búzios. Y yo te mandé ahí. Y te mandé a Jimmy Yu y te mandé a Juan dos Pedros. Y fuiste. ¿Fuiste? Y no me agradeciste nunca nada. Bien, perfecto. Perfecto, gracias. Gaby, ¿verdad? Bueno, vamos con arte nivel 1. Le voy guiando la vida y no me agradece. ¿Qué cosa? Arte nivel 1 y dice... ¿Qué escultura de las que estás viendo está en Buenos Aires? La de estas tres. ¿Cuál es la escultura que está en Buenos Aires? La número 1. La número 1, las Nereidas, correcto. Muy bien. Las otras eran Fontana di Trevi, que está en Roma, y la Fuente Cibeles, que está en Madrid. Bien, tu turno, Rita. Ciencia, nivel 1. Nivel 1, ciencia. La pregunta dice... según la paleontología, ¿cuál de estos dinosaurios en su edad adulta era de mayor estatura? Buena pregunta. ¿Tiranosaurio Rex, Triceratops o Velociraptor? Entre estos tres, ¿cuál era el más alto? Tiranosaurio Rex. Tiranosaurio Rex, la respuesta es correctísima. ¡Pero sí! ¿Sabés cuánto medía más o menos? ¿Querés que te diga? Sí, sí. 18 metros. Mira, sí, te escucho, Luisa Delfino. Bueno, vamos con historia, el nivel 1. Historia nivel 1, la pregunta dice, ¿quién estuvo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional inmediatamente después de la renuncia de Fernando de la Rúa en el 2001? ¿Alberto Rodríguez A, Eduardo Camaño o Ramón Puerta? Pasa inmediatamente después. Sí. Creo que Ramón Puerta. Y cree bien, Ramón Puerta, es correcta la decisión. Muy bien. Bien, chicas. Rita, ¿seguimos nivel 1 o vas a nivel 2 o 3? Nivel 2. Nivel 2, perfecto. ¿Qué elegís? Arte. Arte nivel 2. La pregunta dice... Y esto es... ¡Santo! O sea que después elegí de nuevo, lo van a jugar las dos. Y la pregunta tiene que ver con Gabriel Rolón, que viene a continuación en nuestro lado B, informe especial, que tiene que ver con el duelo, que tiene que ver con la pasión y muchas cosas más. La pregunta dice, ¿cuál de estas obras literarias de Gabriel Rolón fue publicada primero? ¿Palabras cruzadas, Historia de Diván, Encuentros o La voz ausente? ¿Cuál de estos libros del licenciado Rolón fue publicada primero? Es decir, al día de hoy de estas cuatro, la más viejita, la que más tiempo tiene en el mercado. Palabras cruzadas, Historias de Diván, Encuentros o La voz ausente. Eligen en sus piremedecitas y me dicen, ¿están preparadas? ¿Damos vueltas juntas? ¿Listo? Va. Bien, Rita dice el 2, la opción 2, Historias de Diván, ¿sí? Y Gaby dice la opción 4, La voz ausente. Punto para Rita. ¡Vamos! Historias de Diván. ¿Sabías o como el mago Cacarulo? No, intuición. Intuición, le batió. Ahora le dicen intuición. Intuición, buena le dicen intuición. Ahora. Bien, perfecto. Historias de Diván es del año 2007, por ende es de las más viejas. De las otras son 2009, 2012, 2018, que es la última. Y el duelo, que va a ser el último, que los va a presentar ahora. Sí. Cine nivel 1. Cine nivel 1, emoticones en pantalla, tiempo. ¿Qué película es esta? ¿Cantando bajo la lluvia? Sí, señorita, correcto. ¿La canto toda? No hace falta. Perfecto. ¿Está bien así? Suficiente. Sí, 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 sí. Listo. Sufi. Buena onda los camarógrafos, bien. Gracias, Gabriel. Ya vas a venir a pedirme un video que te cante para el cumpleaños. Y ese día no te lo voy a cantar, Singing in the Rain. Sí. Bueno, voy a pedir... Ay, qué basuras que son, Gaby, qué basuras. Cine, el nivel 2.
cine nivel 2, emoticones, por supuesto, en pantalla, en este momento. Uy, miren la cantidad de emojis que da. Chico. ¿Ustedes mandan emoticones? Y la sí, primera ¿no? es... ¿Qué película es? Cine por 20.000. Hay unos ojitos, hay una justicia. Justicia ciega, no sé. Justicia ciega. Podría haber sido, pero es el secreto de sus ojos. Ah. De Sacheri barra campanera la película. Es el secreto de sus ojos. No pudo ser. Continuamos, Rita. Historia nivel 2. Historia nivel 2 dice así. ¿Quién de ellos fue presidente argentino? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Quién de ellos fue presidente argentino? El 3. El 3. Lamentablemente, Alfredo Palacio no. Es la imagen 1, Bartolomé Mitre. Estaba con la duda. ¿Eh? Estaba con la duda entre los dos. Estabas entre la 1 y el 3, perfecto. Y el 2 era Juan Bautista Alberdi. Bien, Gaby. Voy por ciencia al nivel 2. Ciencia nivel 2, la pregunta dice, presta atención, ¿a cuál de estos frutos que ves en pantalla también se lo llama toronja? ¿Al 1, al 2 o al 3? Mira, dame un jugo de toronja. Estoy con Catarín. Queremos beber un jugo de toronja. Me parece el 2. ¿Le parece que el 2 es jugo de toronja? La toronja es la naranja para nosotros, ¿sí? Pero también es otro fruto, ¿no es cierto? El 2. Es correcto, muy bien. Es un pomelo. Ah, sí, ese es un pomelo. Se le dice al pomelo y se le dice a la naranja también, Oráculo. No sé si usted sabía esto en el Caribe. ¿Y cómo haces entonces? Y bueno, dame una toronja dulce. Ah, ahí va. Los dos son cítricos, pero tú, la toronja de naranja es más dulce y la de pomelo más agria. Perfecto. Bien, perfecto. ¿Alguien va a chequear esto o están, ustedes creen que toronja es solo pomelo? No, ¿toronja? ¿Quién vivió en el Caribe? Toronja es naranja. Vos, por eso. Y pomelo, bien. Música nivel 1. Música nivel 1 dice así. A ver, lo tenemos en pantalla. ¿Cuál de ellas nació antes? Por supuesto no te puedo decir quiénes son. Aunque en algún momento podríamos, pero hay mucha maldad en esta producción. Sí. ¿Cuál de ellas nació antes? Música. Creo que la 1. ¿Cree que la 1? Libertad Lamarque, la respuesta es incorrecta. Ah, no. Porque la que nació antes es la imagen 2, que es Tita Berelo. Se dice de mí que soy, se dice que soy, soy fiel. Mira, que camino no más lejos, que bueno, soy chueca. Ya te recomendé mil veces la película que interpreta Mercedes Funes a Tita Merello, que está muy buena es realmente. Y la otra es Lolita Torres. Tita Merello es del 11 de octubre de 1904. Bueno, Tita, ya está. Gracias. Terminala, pues si no, no puedo seguir. Gracias. Pero basta, Tita, por el amor de Cristo. Sí. Bueno, vamos con música nivel 2. Música nivel 2. Atención, a ver qué tenemos en música nivel 2. ¿A qué país pertenece el himno nacional que escuchamos en este momento? Brasil, España o Australia, por 20.000 pesos. ¿A qué país pertenece el himno que estamos escuchando en este momento? Ah, cómo me gusta esta de los himnos cuando nos hacen escuchar. Muy buena opción, Diorco. Sí. Gracias, Capo. Sí, Leo. ¿Inglaterra? Inglaterra, la respuesta es incorrecta. No. España. Ah. Pues en la madre patria. Tendría que saber. Hostia, claro. Bien, ¿qué tenemos? ¿Qué nos queda? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Nos queda una en el nivel 1 y no han elegido las de 30.000. Manejalo vos, va ganando Rita 50-40. Ciencia nivel 3. Ahí va. Ciencia nivel 3. Nos empezamos a arriesgar. Acá hay mayor dificultad y por ende las opciones de tu respuesta hay más de una que es correcta, así que empezamos a elegir. Y la pregunta dice, ¿cuál de estos libros fueron escritos por Stephen Hawking? ¿Sí? ¿Vamos de a uno directo? ¿Cuál de estos libros fueron escritos por Stephen Hawking? De las 6 opciones, te digo y me decís, ¿El gran diseño, sí o no? No. ¿El tesoro cósmico, sí o no?
No. No. ¿El secreto del universo, sí o no? Sí. Sí. ¿La teoría del todo? Sí. Sí. ¿Los propios dioses? Sí. ¿Y Dios creó los números? No. Rita, lamento decirte que es muy incorrecta. No. O sea, es muy incorrecta, casi que pifiaste todo. Era el gran diseño, sí, el tesoro cósmico, sí, la teoría del todo, sí, y Dios creó los números, sí. Los propios dioses es de Isaac Asimov y la misma, del mismo autor, la otra opción que era el secreto del universo. Bueno, Gaby. Bueno, me iría ¿A deporte para desempatar el nivel 1. A mi casa me iría, dice. ¿Deporte por 30.000? ¿Deporte por 30.000 no, o deporte no, por 10.000? Por 10.000. Ah, por deporte 10, por 10.000, sí. Perfecto. Porque vos estás perdiendo por 10.000. Claro. Por eso querés empatar, muy ahí bien. Ahí está. Buena estrategia, vamos a ver si es verdad. ¿Qué exfutbolista, o cuál de estos tres exfutbolistas, es Paolo Maldini? A ver. ¿Será el 3? Sex symbol de los 90, sin ninguna duda. Todo. ¿El 3? ¿Será el 3? La respuesta es incorrecta. Ay, qué es. Mira. El 3 es el más jovencito, el más reciente. Francesco Totti, ídolo, amo y señor de la Roma. Paolo Maldini era el 2 y Robertito Biagio era el 1. ¿Te acordás? Sí. Robertito Biagio, noventoso, Italia 90, penal, Maradona. ¿No te acordás? No. ¿Pero no estabas acá en el país? No entiendo. Pero ¿Mundial 90? Sí, sí. Ah, ¿no te acordás de Biagio? No me acuerdo de Biagio. Ah, sí. Ahora sí, volvemos. Eso no lo recuerdo. Sí, Rita, te quedan 2 de 30.000. ¿Cuál elegís, deportes o música? Música. Música, nivel 3, dice así. A ver, ¿cuáles de estos grandes músicos de tango se destacaron como bandoneonistas? Horacio Salgán, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Leopoldo Federico? Sí. Sí. ¿Ernesto Baffa? Sí. ¿Osvaldo Pugliese? No. No. ¿Alfredo Gobi? No. ¿Pedro Mafia? No. No. Tu respuesta es incorrecta. No tanto como la anterior, no tanto como la anterior, algunas pegaste. Las correctas eran solamente Leopoldo Federico, Ernesto Baffa y Pedro Mafia. Ahí está bien, ¿no? Algunas pegaste y otras no. Te queda entonces en el mismo nivel. Ya no hay tiempo opción para más. Deportes por 30.000. Bien, la pregunta en deportes dice, ¿cuáles de estas figuras del deporte argentino nacieron en la provincia de Santa Fe? ¿Vamos de a uno? Sí. Paula Lapeque Pareto, ¿nació en Santa Fe, sí o no? Creo que no. No. Carlos Lole Reutemann. Sí. Sí. Maggie Aizega, leona del hockey. Maggie Aizega. Amiga, no. Nutricionista. No. ¿No? ¿Sí o no? No. No. Luis Scola. Selección argentina de básquet. Capitán. NBA. Grosso. Sí. ¿Sí qué? Pero... ¿Sí, mamá? Sí, intuyo. No, no, ¿sí no nació en Santa Fe? Sí, nació en Santa Fe. Bien. Mario Alberto Kempes, el matador. Sí, también. También nació en Santa Fe. Y Javier Mascherano, que se retiró ahora. Messi, Barcelona, selección, capitán, jefecito. No. 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 Bien. Evidentemente, Gaby, el deporte no es lo tuyo. No, tampoco. Es lo tuyo tampoco, Rita. Por supuesto, la respuesta es incorrectísima. Incorrectísima. Solo pegó el Lole Reutemann. Escola es de Buenos Aires, Kempes es de Belville, Córdoba, Mascherano es de Santa Fe, Maggie Aizega es de acá de Buenos Aires y la Peque Pareto de San Fernando. Así que...